todos, compañeros, compañeras, docentes, directivos, padres de familia y a todo el público en general. Me presento. Yo soy Jaime Barrera, estudiante del grado 11 de la Institución Educativa María Auxiliadora. En esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles y darles a conocer mi propuesta de revista digital ideada en el marco de la cultura de la legalidad y que lleva por nombre Todos Somos Mediadores. Este proyecto está dirigido principalmente a aquellos estudiantes de la institución que cursan los grados de la básica secundaria, entre sexto y noveno grado. Como tal, la revista desarrolla el tema de la mediación escolar, planteándolo no solo como una actividad que se desarrolla en el entorno escolar, sino que es importante para cualquier entorno de la vida en sociedad. Para el desarrollo de esta temática, usa herramientas como la imagen, el texto, el video, los gráficos, de manera que la información que allí se encuentra sea más llamativa para la población escogida. El objetivo de este producto digital es lograr que los estudiantes se logren interesar más por aquellas temáticas de convivencia, ciudadanía, que aunque la institución ha llegado a trabajar a partir de diversos proyectos, que también son mencionados en la revista, normalmente los pasamos por alto, no les damos el valor que ellos se merecen, y es que no comprendemos que ese valor no está expresado realmente en una calificación, sino en un aprendizaje y competencias que nos van a ser útiles para la vida. Sin más que añadir, los dejo con una corta presentación de la revista. La idea es que cada uno pueda ir, leerla, conocerla, explorarla y darnos sus opiniones a través de las plataformas de la institución, sea por la página de Facebook, WhatsApp o por la página de WordPress. Espero la disfruten. Muy bien, esta es la portada de la revista. Cabe aclarar que es posible acceder a ella por medio del enlace que se muestra arriba en la barra de búsqueda o bien por medio de un archivo de video que será compartido principalmente con aquellos estudiantes que presentan dificultades para conectarse a internet. En la segunda página podemos identificar el índice de la revista. Aquí se puede conocer de antemano cómo se divide el tema central y en qué página se desarrolla cada uno de los subtemas. Recorriendo las páginas, podemos notar que la intención de la revista no es limitarse al texto, sino aprovechar las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas de comunicación, dando gran importancia al elemento visual, con el uso de colores, imágenes y símbolos que enriquecen la lectura. Los videos cumplen también una función importante en el desarrollo de esta estrategia de comunicación. No son de mi autoría, por lo que pueden ser encontrados en la web siguiendo el enlace ubicado en la parte inferior de cada uno. Esta revista, además de aclarar conceptos, busca ofrecer a los estudiantes herramientas que les guíen en el camino para solucionar sus conflictos de manera pacífica y ejercer como mediadores en cualquier entorno de la vida en sociedad. Consejos y rutas de acción son la clave para lograr este objetivo. Por último, se ofrece una pequeña descripción de cada uno de los procesos que se han llevado a cabo en la institución y que tienen que ver con la formación para la sana convivencia y la resolución pacífica de conflictos. Procesos que no dejan de ser importantes y deben reconocerse como parte fundamental de la propuesta formativa de la institución. Muchas gracias por ver esta pequeña presentación. Ahora los invito a que vayan y exploren la revista. Seguramente la dirección será compartida junto con esta presentación. Además, los invito a que sigan viendo las demás presentaciones de los proyectos que mis compañeros han realizado. Todo esto es un trabajo conjunto de nosotros, los estudiantes de 11, nuestros docentes, nuestros directivos. Y es importante para nosotros que cada uno de ustedes pueda ir a mirar y valorar ese trabajo que hemos hecho. No dejen de aprovechar los espacios que este proyecto de cultura
sobre la legalidad nos ofrece. Nuevamente les agradezco por haber visto esta presentación. Espero haya sido de su agrado y que les haya interesado el proyecto. Sin más que añadir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Hola, yo soy Andrea González. Hola, mi nombre es Valentina Jaramillo Márquez. Hola, mi nombre es Isabela Montoya y somos estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora. El principal objetivo de este proyecto es dar a conocer la estrategia que se emplea para una debida mediación escolar, dirigido a los estudiantes de entre 7 y 14 años para que sepan cómo se debe actuar en el momento en que se encuentren en medio de un conflicto. Para una debida mediación existen condiciones que se presentan a la hora de dar solución al problema. También felicitar a la mediadora de nuestro colegio. Yo creo que ha sido quien ha estado apoyándonos en cada conflicto que hemos tenido, en cada situación problema, a la que no le ha importado qué tan duro sea defendernos, ayudarnos a arreglar todas estas cosas, y ha estado ahí siempre. A nuestra coordinadora Gladys Guzmán, darle las gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Buenos días. Nosotros somos estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora. Quienes participamos en este trabajo somos Valentina Zapata Hoyos, Eva María Gómez Ruiz y mi persona Alejandro Cernamira, del grado 1102. Nuestro objetivo es concientizar a los jóvenes de la institución educativa María Auxiliadora y, si es posible, también de nuestro municipio en general, de que no se debe cometer ningún acto corrupto, ya que hay graves consecuencias tanto legales como en la vida personal, y así contribuir a que surja un pensamiento de rechazo hacia la corrupción, pues debes tener en cuenta que estos actos corruptos ante la ley
tienen penas entre 6 y 12 años de prisión. La corrupción, en primera instancia, es algo que pasa a un estado de perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. Sin duda alguna, la corrupción es un acto que se deriva de la ausencia de una cultura de legalidad, puesto que incluye la conducta de hacer caso omiso al cumplimiento de las normas legales y también de las normas de comportamiento social. La corrupción no solo se presenta en la esfera pública, sino que también se observan las prácticas de la vida cotidiana. Las formas de corrupción varían, pero una de las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes y la malversación. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas. También la corrupción facilita la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados de que se cumplan son fácilmente sobornados. La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Podemos concluir que este acto, a pesar de ser tan frecuentado en el mundo y específicamente en nuestro país, su práctica puede disminuir en gran medida e incluso llegar a su fin si cada uno de los ciudadanos tuviera la voluntad de no ignorar las normas que se establecen para la aplicación de una cultura de la legalidad. Gente corrupta. Papi, ¿y eso que haces es correcto o corrupto? Recibir u ofrecer dinero para evadir la ley es corrupción. Si no participar en conductas para evadir la ley, hacemos nuestra parte para frenar la corrupción. La corrupción es una práctica que daña gravemente a nuestro país. Buscamos que los jóvenes comprendan la verdadera labor de un líder en la sociedad. Además, es la finalidad del proceso que se llevó a cabo en la institución educativa María Auxiliadora sobre la cultura de la legalidad. Esta cartilla contiene temas como cuál es el verdadero significado del liderazgo juvenil, cuál es su función en la sociedad, cómo se lleva a cabo en las aulas, en los colegios, las ventajas y desventajas de emplearlo y cuál es la función de un líder. Además, con eso buscamos que la
social cree conciencia de que un joven líder es muy importante, ya sea en un aula institucional o una vida en sociedad. Es una cartilla que posee a los lectores una capacidad didáctica, pues posee sopas de letras, acrósticos que permiten tener claridad del tema. Además, es una cartilla que visiblemente posee demasiados dibujos que permite que sea llamativo a los lectores. Con esto damos por finalizado nuestro proyecto de la legalidad y buscamos que cada persona desee conocer más a fondo lo que es un líder completo.